Contábamos hace una semana se fugó un reo del antiguo hospital civil. Al día de hoy nada se sabe de su paradero, así como tampoco del custodio que lo pudo haber ayudado a escapar. Habla el director de Reinserción Social, maestro José Antonio Pérez Juárez. A una semana que se fugó el preso Joel Iván N. cuando era atendido por problemas de salud en el Hospital Civil de Guadalajara, el director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, desde las instalaciones del núcleo penitenciario de Puente Grande, dijo que tanto el ex recluido en el penal preventivo y su custodio no son localizados y que además pudo haber un apoyo para que escapara. El prisionero que escapó tenía sangrado del tubo gástrico y su condición era delicada. A una semana de que Joel Iván N. se fugó del hospital civil, autoridades penitenciarias señalan que está muy delicado de salud e incluso pudiera perder la vida. Hoy parece ser que nuestro policía custodio responsable de su resguardo fue el responsable, pero todo apunta a que hubo alguna otra persona, porque para haberse evadido esta persona tuvo que haber sido prácticamente cargado. El custodio, que aún no ha sido hallado, será separado de su cargo. Se giró un oficio para efecto de que lo turne a la Dirección de Asuntos Internos de la propia Secretaría de Seguridad y se separe en su momento, ya fincada la responsabilidad en que incurrió el servidor público, que hoy es más que evidente, al menos el abandono de servicio. El custodio tenía 25 años de servicio y nunca había tenido una falta en su labor. Se presume que el descuido que tuvo para que escapara fue compasivo.